semana nuestra compañera Lorena Cortina, Lore Lore, celebró un año más de vida y lo celebró en grande. Un nuevo renacer es lo que dice que representa para ella. Vamos a presentarle todos los detalles. ¡Lore, felicidades! Gracias. No tengo ni palabras para agradecer este día tan especial con gente muy querida, con gente muy importante en mi vida, que ha estado en todas mis etapas, en las más felices, en las más tristes, en absolutamente todo. Y bueno, decirle gracias al que ha estado siempre a mi lado, que es Dios, que me ha dado tantas bendiciones en mi vida, a ella, su madre maravillosa, que la amo con todo mi corazón. No tengo más que decir gracias, gracias, gracias por permitirme un año más de vida. Y por supuesto, quien también te quiere mucho es toda la gente regia, por eso queremos compartirles un poquito de tu festejo. Así es, pues, bienvenidos, mi casa es su casa. Muy bien, muy contentos compartiendo con Lore estos primeros 22 años de edad. Es una mujer que la queremos, que la respetamos, que siempre es una mujer que tiene una sonrisa y un apoyo para los demás. Y bueno, aquí estamos festejando el día de hoy. La verdad es que la queremos mucho, Lore, sabe que es una compañera muy apreciada por todos. Y ahora que este año decidió festejarlo en grande, nosotros queríamos pasarlo con ella, no podíamos faltar. ¿Qué se pronostica para esta noche, Janet? Una muy buena fiesta, llena de diversión, de amor y por supuesto de muchas bendiciones para Lore, porque se lo merece, es una gran mujer, admirable, y por supuesto estamos aquí todos para llenarla de cariño y mucho amor. De verdad, no te puedes imaginar el ser humano tan hermoso que es, y pues yo le deseo mucho más amor porque es una reina, yo la quiero muchísimo. Y el deseo de este lado, muchachos. No, la verdad es que sean muchos años más de salud, como hasta ahora, éxito y de verdad que siga haciendo lo que tanto ama, que es la televisión y los shows. De este lado, yo le deseo lo mejor de lo mejor, mucha vida, mucha salud. Y tengo una pregunta. Sí. Que cumpla muchos años más. Benita. Todo el cariño de siempre para Lore, todo el éxito que se merece y sobre todo ella, que tenga mucha paz espiritual y el amor, siempre estará rodeada de amor y de su familia tan bella. Felicidades, Lore. De verdad, gracias, Lore, por todo tu cariño y por tu amor. Es una mujer súper detallista y la verdad estamos regresando todo el amor que nos da ella. Tenemos nada más y nada menos que a Carlita. ¿Cómo la están pasando? Súper bien y festejando a Lore, que es lo más importante. Es una chica muy chambeadora, la quiero mucho yo desde hace, y le deseo lo mejor y mucho éxito y muchas bendiciones, sobre todo que sea feliz. Que este nuevo año que inicies en tu vida sea un año de muchas bendiciones, que venga cargado de nuevos proyectos, de muchas cosas buenas para ti. Ya sabes que te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Oigan, ¿cómo la están pasando? Platíquenme. Yo ya estoy lista para aventarme a la alberca, pero nadie se ha animado, entonces bueno, me estoy esperando. Bueno, pues yo ya estoy lista para aventarla a la alberca. ¿Qué le quieres desear hoy a tu mamá en su cumpleaños? No, pues un feliz cumpleaños y mucho éxito en todo lo que sigue de aquí en adelante. Y de este lado, otro de los hijos. Que la quiero mucho, que gracias por todo y muchas felicidades. Te quiero mucho, eres una gran mujer. Que siempre estés feliz como este día. ¡Felicidades, Lore! ¡Te queremos! ¡Felicidades, Lore! Gran anfitriona. De verdad, gracias a mi empresa Televisa, a todos mis compañeros. Me hizo falta mis hermanos, mucha gente muy especial en mi vida, pero bueno, besotes a todos los que quiero. Qué bueno que no fueron porque nos tocó más tacos.